Alejandro GRTZ Manero, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar la titularidad de la Fiscalía General, enfatizó que será necesario implementar un programa de seguridad ciudadana institucional y transparente para que la impartición de justicia vuelva a ganarse el respeto de la ciudadanía, porque la gente, dijo, tiene miedo de ir a las agencias del Ministerio Público, así como acudir a implorar porque se les ayude. Esto, después de reconocer, en el Senado de la República, la dificultad de instrumentar una institución de la que no se tiene experiencia ni antecedente y en la cual se requiere dar una respuesta por los diversos fenómenos que atacan la correcta impartición de justicia. Por ello, detalló ante la Comisión de Justicia del Senado, de acuerdo con estadísticas del INEGI, actualmente se tienen más de 33 millones de delitos al año, de los cuales poco menos de 2 millones son denunciados. De estos, dijo, 200.000 son consignados para dar pie a que una buena parte obtiene sentencias más o menos razonables, lo que representa un porcentaje del 99% de impunidad. Crítica a Batiz, dice que planteamiento no solo es buena fe y voluntad. Por lo anterior, criticó la propuesta de su compañero de terna Bernardo Batiz al considerar que nosotros tenemos que tener un planteamiento no nada más de buena fe y voluntad, sino un planteamiento de lógica jurídica, de capacidad tecnológica y de capacidad operativa, como sostuvo este en su comparecencia. Además, abundó que existen más de 300.000 averiguaciones y carpetas de investigación que están pendientes de resolución, lo cual mencionó, son un ejemplo muy claro e indudable de la injusticia que hay frente a las víctimas y los ofendidos. Asimismo, apuntó que hay casi 100.000 mandamientos entre órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no se han llevado a cabo, mientras que el 70% de los asuntos que se tratan se refieren a robos de tarjetas de crédito y robos de fluido energético, cuando dijo la función de la Fiscalía es la de cuidar el patrimonio del Estado y de todos los mexicanos. Por su parte, Alejandro GRTZ señaló que más de 1.000 elementos de la anterior PGR estaban asignados a labores de escoltas en todo el país, lo cual es necesario revertir para que estas ocupen posiciones más adecuadas. Política en la terna del fiscal general habrá una mujer. AM.